For this election cycle, is there any change over what's already happening? No, we've actually been using these machines for the since the beginning of this year, the way they are with the paper. So I'm not sure if you've been out here to vote this year. So it's practically the same. Okay, now I'm getting my access code, and I will take the access code and input it into one of the voting machines, and I will see a ballot. Now, I'm here at a voting machine, and I'm going to go through the process that a voter would go through at an actual polling place. Okay, the next step here is to take my access number right here and input it into the voting machine. Next step is to insert paper to continue. Okay, now I'm gonna print my record up. I voted for everybody I wanted to vote for. And there's my ballot. Ruben Luna, Justice of the Peace candidate for Precinct 4, Place 2. Well, we're gonna ask you only to really devote your time. It doesn't take much to come out here and cast your vote. Your vote matters. Your vote is in the direction that the county and the state of Texas and your area is gonna go with. And now you can go ahead and elect an official that you feel that needs to be in the right place in that position. Your vote matters. Bueno, pues estamos aquí para asistir la gente también que no pueden salir a votar. Los pudimos levantar y llevar a que los informen. Pero es bien importante que vengan y voten. Su voto es bien importante y es bien adelante para la gente y para que tengan su lugar en esta elección, para que digan yo voté por la persona que debe estar ahí en esa posición. Su voto es bien importante. De la patrulla fronteriza, gracias por aceptar la entrevista con Estrella TV Sin Fronteras. Carlos, tengo entendido que están ocurriendo cosas muy lamentables a la orilla del río y en otros lugares. Cuéntame. Sí, esas no son ocurrencias que no surge pasar. Lo que pasa es que en este mes de septiembre hemos tenido, por ejemplo, más de 35 personas que han alegado que han sido robadas o amenazadas a la orilla del río, así tanto como en el monte o las cercanías del río. Le han quitado todas sus pertenencias, le han robado dinero y no los dejan cruzar hasta que no les den las pertenencias. Algunos han sido atacantes solos y otros han sido atacados por una pareja de personas. ¿Tengo entendido también sobre asaltos sexuales? Sí, hemos tenido muchas personas, tanto hombres como mujeres, que se han quejado de que han sido asaltados sexualmente. Tanto antes de cruzar el río como en los montes, también intentando de cruzar las garitas de control. Ha terminado el año fiscal 2022, ¿cómo lo vieron ustedes aquí en el Valle del Río Grande? Sí, ha sido otro año muy fuerte para nosotros, hemos tenido alrededor un poco más de 440,000 aprehensiones. ¿Sin contar el último mes? Correcto, eso es solo hasta el mes de agosto de este año. Correcto. También entiendo que ha habido muchos niños llegando solos. Sí, hemos tenido más, aunque la demográfica ha cambiado un poco, hemos aprendido más adultos que niños no acompañados. La cantidad sigue siendo significante de más de 70,000 de ellos. ¿Algún mensaje para las personas que pueden pensar en venir sin documentos migratorios a los Estados Unidos? Sí, siempre le informamos lo mismo. Es un riesgo venir hasta acá, el sueño que le está vendiendo no es real. La frontera está cerrada y los vamos a procesar de acuerdo a la ley. Gracias. ¿Algo más que quieres agregar?